en la cual una persona señalaba ser víctima en ese momento de un robo con intimidación de una persona conocida en ese sector, apodado el Pancho. En estas circunstancias, el personal inmediatamente concurre hasta el lugar, logrando divisar en forma inmediata al autor del hecho, siendo sindicado también en ese momento, ya que anteriormente también se habían dado las características de este individuo. Inmediatamente el personal de Carabineros procede a la detención de esta persona, circunstancias en la cual, además de solicitar la cooperación al resto del personal de Carabineros que se encontraba de servicio en ese momento, personas desconocidas habrían llegado hasta ese lugar, gran cantidad de personas, aproximadamente unas 30 personas, quienes jóvenes y entre multitud habrían lanzado objetos contundentes como palos, piedras y otros elementos, tratando de impedir el accionar de Carabineros. Mientras se está reduciendo a esta persona, otros individuos habrían llegado hasta el lugar forcejeando ya con el personal de Carabineros, de lo cual varios habrían resultado con magulladuras y algunas erosiones, entre las cuales, gracias a las circunstancias y las técnicas de reducción, solamente el personal de Carabineros habría resultado con lesiones leves. Finalmente, se logra la detención y, pese a que los vehículos fiscales resultaron con algunos daños de mediana consideración, como parabrisas quebrados y diferentes abolladuras en los carros policiales, se habría trasladado a la víctima, se habría logrado trasladar hasta la víctima, hasta el cuartel policial. Junto con el autor del robo, el cual habría sido llevado separadamente en vehículos policiales y con todas las medidas de seguridad.